Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado a los centros de mayores del Distrito de Latina. Como veis, he vuelto a salir a la calle. Llevo la mascarilla puesta, pero es que no hay nadie. Si no, inmediatamente me la subiría, que con Victoria Abril y Miguel Bosé ya tenemos el cupo de tontos cubierto. Hoy vamos a hablar de la relajación durante la práctica del Tai Chi, la relajación y casi la meditación. Vamos a hacer un poquito de Tai Chi Chikun, que es hacer Chikun mientras practicamos el Tai Chi. Entonces, para eso, vamos a calentar un poquito. Sabemos cómo, calentamos un poco los tobillos. En los dos sentidos. Y ambos pies. Un poquito las rodillas. En los dos sentidos. Cintura. Poquito. Un poco el brazo. Y despacito, círculos. Bien. Vale, vamos a empezar con los ochos. Y vamos a hacerlos dejándonos caer. Me dejo caer sobre un pie y aquí bloqueo la altura. Roto y me dejo caer sobre otro pie, pero bloqueo la altura. El movimiento ya se ha iniciado y yo solamente lo continúo. Bien, es fácil. Ahora, cuando me deje caer, como si empujase. Ojo, como si empujase. Mentalmente estoy empujando, pero muscularmente no. Y fijaros, importante, no dejo que el cuerpo se me vaya para todos lados. Mantengo estructura todo el rato. Bien. A este movimiento le vamos a incorporar las manos. Recordad que si lo hago en vertical, estoy trabajando manos como nubes. Mientras que si lo hago en horizontal, es el mismo tipo de trabajo, pero me permite experimentar también con la sensación en los hombros, ya que tengo que relajarlos, y los giros en la cintura, ya que no son exactamente iguales a estos de aquí. Bien, pero en todos los casos voy a trabajar con la respiración, coger aire, soltar aire, y recordad que es el movimiento el que se supedita la respiración. Primero localizo mi ritmo más bajo en el que puedo respirar cómodamente. ¿Vale? Supongamos que fuese ese. Pues sobre ese hago que caiga el movimiento. El que sea.
sea cual sea el trabajo de Qigong que estamos haciendo, lo vamos a hacer coincidir con la respiración y ese va a ser nuestro primer nivel de trabajo. Una vez que esto lo tengamos medianamente dominado, cambiaremos a entrar en Yin y entrar en Yang. Y esto va muy de la mano con el trabajo de abrir y cerrar cuerpo. Puedo cerrar cuerpo sin entrar en yin y abrir cuerpo desde el yin. Lo que pasa es que es muy antitético, es muy contradictorio. Ese ya es un trabajo mucho más avanzado para intentar pulir algún fallo o alguna cuestión en concreto. No lo vamos a ver ahora. Lo que sí que vamos a hacer es practicar un poquito al nivel que cada quien tenga, o solamente los 8, o los 8 con la respiración, 8 con respiración y cambios a yin yang, 8 con respiración, cambios a yin yang, abrir y cerrar cuerpo. Y ya, si somos capaces de hacer todo esto meditando, miel sobre hojuelas. Vamos a ello, con calma. Mantenemos el estado mental que tenemos y empezamos. Parto crin de caballo. Acariciamos la cola del ave o las cuatro primeras puertas de energía.
Es interesante que practiquéis Tai Chi Chikung siempre que podáis. ¿Qué ocurre? Que cuando estoy haciendo este tipo de Tai Chi, no estoy pendiente de los movimientos, no estoy tan pendiente de la secuencia de movimientos, con lo cual me la tengo que saber. Por eso siempre os digo que los movimientos son el andamiaje desde el que construimos nuestro Tai Chi, no el Tai Chi en sí. No sirve de nada saberos 17 formas distintas si las practicáis de Pascuas a Ramos cada una. No vais a poder profundizar en ellas. No sirve de nada saber 17 trabajos distintos de Qigong si los practicáis de higos a brevas. No vais a poder profundizar en ninguno. Desde la Escuela Sanbao pensamos que es mejor tener un trabajo compacto con una serie de formas muy restringidas, unos trabajos de Qigong limitados, pero practicarlos habitualmente. Mejor abarcar poco pero apretar mucho que abarcar mucho y no apretar nada. Dicho esto, como habéis visto, los principios son los mismos. Me muevo como si no me moviese yo, sino que me estuviese moviendo el aire. Soy un pasajero de mi movimiento. Por eso también os he dicho algunas veces que es como si me estuviese sacando a bailar a mí mismo. Y me dejo llevar, no soy el que manda. Peng, la energía que hincha, la primera de todas. Li, la energía que cede. Chi, la energía que clava. Yan, la energía que hunde y desenraiza. Por eso, acariciar la cola de gorrión se le llaman las primeras cuatro puertas de energía. Látigo simple, igual, como si me estuviesen moviendo. Atención dentro de mí, por ejemplo. Ahora, yo noto que el músculo del omóplato se me tensa un poco. Pues a relajarle. Y giro. Es importante que en vuestra práctica tratéis tanto de relajar como de limpiar un poco la mente. Tomáoslo por como un momento para vosotros y para vosotras mismas. Son 10, 15, 20 minutos al día que vais a dedicar a vuestra propia persona. Es un momento de egoísmo, pero de egoísmo bien entendido. ¿Habéis visto todos los memes y todas las fotos que se mandan ahora de para poder querer a los demás primero te tienes que querer a ti mismo, a ti misma? Pues eso es lo que vamos a practicar ahora, el querernos a nosotros mismos. Estar pendientes de nosotros, cómo nos sentimos en el movimiento, salir bien, habiendo recargado pilas. Podemos hacerlo con desplazamiento.
con el movimiento en sentido estricto. Con cualquiera de ellos. Puede ser monos. Pueden ser cepillados de rodilla. La cuestión es hacerlos en bucle. ¿Para qué? Para no necesitar tanto espacio. Si el problema del Tai Chi, a diferencia del yoga, es que necesitamos un montonazo de espacio. No me vale con lo que abarcan mis brazos porque me voy a desplazar. Ahora bien, si conseguimos poner el movimiento de manos como nubes en bucle, o el movimiento de cepillado de rodilla en bucle, sin recurrir a los equilibrios, con equilibrios, monos, con equilibrios, sería la cuestión que trabajo la relajación mental a través de la respiración y a través del movimiento. Cualquier idea, cualquier preocupación que me venga, pues me ha venido, no puedo hacer nada al respecto. Lo que puedo hacer es no darle coba. No me quedo con ella. ¿Y qué hago para no quedarme con esa preocupación, esa idea, ese run-run? Prestar atención a mi cuerpo, a mi cintura, a mis caderas. Prestar atención a mi interior, a mi tantien. Escuchar mi respiración. Escuchar aquí los pajaritos. Sentir cómo me balanceo. Y utilizo todo eso para ir relajando la mente. Voy a poder relajarme yo en tanto relaje mi mente. Importante tener eso claro. Da igual que sea este ejercicio, da igual que sea este ejercicio. Da igual que sea este. Puedo relajar la mente en 8 brocados. Da igual el ejercicio que hagamos. No tiene por qué ser solo el zanjón. Puedo intentar meditar en todos los ejercicios. Puedo intentar meditar mientras hago Tai Chi. Y a eso se le llama Tai Chi Chikun. Es un objetivo de vida porque es muy, muy difícil de conseguir, pero se puede. Es cuestión de practicar. Espero que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.